En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 y a través de nuestras redes sociales. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio, estamos conectados en todo lugar. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva jornada de Agenda Regional. Nos vamos por el 16º día de la emergencia nacional y la emergencia sanitaria. Pero ya estamos viendo algunos brotes, en qué medida este programa social o este programa de apoyo con la canasta familiar que ha determinado el señor presidente de la República a través de las municipalidades ya están levantando voces de descontento. Y seguramente va a generar más. Y aún peor, cuando se levante esta emergencia después del 15 de abril, es posible que tengamos otro tipo de problemas y denuncias quizá fuerte. Y todo debido a que no hay un mecanismo ni hay un control que nos permita clarificar, focalizar, diversificar y verdaderamente hacer entrega de esta canasta familiar a quienes verdaderamente lo requieren. Nosotros desde el inicio, apenas habló el señor presidente, habíamos manifestado, si no recuerdo el día viernes, habíamos señalado acá en Agenda Regional indicando seguramente ya el director municipal, sí, el director municipal, las sugerencias, aquellos por ejemplo del CCLP, tienen sábado y domingo, estarán haciendo todo lo posible para que la primera sesión de consejo que se realizaba el día lunes, deberían presentar ya una propuesta en qué medida se iba a desarrollar un proyecto de verdaderamente focalizar a todos quienes verdaderamente necesitan y requieren de este apoyo o de este subsidio del Estado central. Pero parece que no han querido escucharnos. Para uno les ha parecido absolutamente mal, especialmente quien tiene a su cargo los programas sociales. Han pensado o manifiestan o señalan de que somos altamente negativos en nuestros comentarios y que no nos ajustamos a la realidad, y vean los resultados. Si eso fuera cierto, si nosotros seríamos fatalistas, altamente negativos, destructivos, entonces nos hubieran dado la razón de que hoy en día hubieran estado eficientemente trabajando este programa social. Pero en diferentes medios de comunicación social, especialmente de radios, están saliendo quejas. Al extremo que han salido incluso algunos dirigentes a hablar que ellos sí conocen verdaderamente la ubicación, dónde está la pobreza, dónde está el sector más vulnerable, y por lo tanto podrían contribuir. Y también nosotros agregábamos el día viernes, o el día lunes, si no mal recuerdo, de que ahora recién reviven, resucitan o salen los dirigentes. Pero más antes, aquellos que se han enquistado en los cargos y que están por mucho tiempo, si más bien del cargo les ha permitido ser regidores, ¿dónde estaban? ¿Dónde tiene su estrategia?
De repente algunos lo tienen y no sabemos o no nos hacen conocer, pero deberían tener, la municipalidad debería tener padrones de los diferentes asentamientos humanos, de las diferentes instancias orgánicas, adulto mayor, discapacitados, niños que venden los diarios, ambulantes. Ellos tienen registros, pero el problema está que no está actualizado este tipo de información que requiere. Al margen, quien va a calificar es Lima. Pero de todas maneras, el hambre, la desesperación cunde en nuestra población. Y más aún cuando se vuelve a dar un nuevo decreto donde se va a ampliar 15 días más y se ajusta un poco más la correa con el estado de sitio. Es decir, ya no es hasta las 8 de la noche, sino hasta las 6 de la tarde. Y por eso también que la empresa Telesur ha visto que tiene que reajustar los horarios de las programaciones periodísticas. Pero en fin, tratamos de cumplir con ustedes y necesitamos información. La oficina de la Municipalidad Provincial de Hilo, donde tienen a su cargo los programas sociales, deberían hacer llegar a los medios de comunicación notas de prensa, haciéndonos conocer de que dónde y cómo han focalizado al sector vulnerable y cuándo y en qué medida van a empezar a desarrollar los programas y evitar este tipo de malos comentarios que se están levantándose ya en diferentes medios de comunicación social. Queremos también compartir sobre la última entrevista que el día de hoy ha dado el presidente de la República. Ha dado dos, tres, casi todos los días sale y da nuevos mensajes y da nuevas luces, pero cada vez más va ajustando la correa a la población. Y no nos damos cuenta de repente, o no tenemos el tiempo para analizar, para capacitar, reflexionar sobre estas nuevas medidas compensatorias. Sí, lo señalado, son medidas compensatorias de las ETS, de las empresas, el que gana menos de 1.500, 380, se va a poder sacar del fondo social de los trabajadores, hay que activar la economía, y todas esas cosas nos van a llevar a buen puerto. Es que la gente, entre más le enseñan o les dicen que acá hay posibilidad de dinero, más se desespera. Más rápido van a querer tener el dinero en mano, no sabemos para qué tanto, pero mañana va a ser el problema. A partir del 15, del 20 o el mes de abril, mayo, la liquidez, el activo fijo que le llamamos, el circulante que decimos, la moneda que manejamos, el dinero plástico, las deudas se nos van a venir encima, tampoco podemos hacer un laberinto de todas estas medidas compensatorias que ha señalado el señor presidente. Pero son compensatorias de los mismos trabajadores y una parte del Estado para la población vulnerable. Los otros no se mojan, no se mojan. Por ejemplo, lo de las AFPs. ¿Cómo van a hacer esas pensiones mañana más tarde? Los bancos, el dinero que le fue robado al país, ¿no? ¿Cuántos millones se llevó al Japón? No hace mucho, la Sociedad de Industrias, el Odebrecht, muchas otras empresas, el Banco de Crédito, dando dinero a los politiqueros para que hagan campaña. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no lo repatriamos? No de un solo golpe. Saquemos el dinero del tesoro público, porque eso nos va a llevar a una recesión. ¿Y de qué reactivación económica hablamos? Se está indicando que muchas empresas, micros y pequeñas empresas, van a tener que cerrar porque están endeudados con los bancos. El presidente ha dicho que se está congelándose los intereses. No se está congelando. Se le va a dar un tiempo prudencial, pero la gran mayoría tiene hipotecada sus viviendas, sus bienes, el mismo negocio. Entonces, ¿qué va a ser del país? ¿Qué va a ser de nuestra economía? No podemos desesperarnos tan suavemente. Y el Congreso, ahí aprobando leyes, ¿sí?, tratando de figurar
están pensando incluso que se dé todo el dinero, otros dicen un porcentaje, otros dicen que no, pero al final de cuentas, ¿quiénes van a perder en este proceso de reactivación económica? Amigos, esto vamos a conversar en el transcurso del programa con el invitado, un congresista de la República, para que nos diga un poco cómo van las reformas políticas del Estado y en qué consisten estas medidas compensatorias que el Estado está dando al pueblo peruano. Amigos, vamos a una pausa y retornamos. No basta con solo estudiar, sino saber elegir bien dónde hacerlo. Por eso en Flavisur nos tomamos la enseñanza en serio. Te capacitamos en operación de equipos pesados, seguridad minera e industrial, mecánica y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística, carreras con título a nombre del Ministerio de Educación. Ven y aprende con los mejores para que trabajes ya. Inscripciones: calle Callao 206, avenida 28 de julio, H5, teléfono 053-7981-66. Flavisur, una oportunidad para triunfar. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 y a través de nuestras redes sociales, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio, estamos conectados en todo lugar. Thank you.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Calienta Negros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda 15 años y demás eventos sociales, donde encontrarás un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llama a los teléfonos al 053 48 3878 o al 953 616768, carretera Catacata sin número, Calientanegros. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias. Amigos, estamos de nuevo en la agenda regional. En esta oportunidad estamos en línea telefónica con el congresista de la República, Enrique Fernández Chacón, a quien le vamos a dar las tardes, las buenas tardes, y por cierto, vamos a hablar sobre las últimas medidas que el gobierno viene aplicando a través de esta pandemia, de esta emergencia que estamos viviendo de COVID-19. Señor congresista, muy buenas tardes. Bienvenido a Agenda Regional. Buenas tardes, a sus órdenes, mi querido amigo. Bien, queremos el día de hoy conversar un poco con usted qué significan las medidas compensatorias a favor de los trabajadores. A eso se ha referido el señor presidente de la República. Cuéntenos, ¿cómo ve usted el panorama? Vamos por partes. Vamos a comenzar por las medidas que le están dando, por el dinero que le están dando a los llamados pobres. Y le están dando 380. Hubo una primera quincena, 380, y ahora anuncia 380. Después de la aplicación se ha notado que el reparto no ha sido equitativo. Grandes sectores del país se están pronunciando que a ellos no les ha llegado y ellos también son afectados. ¿Correcto? Entonces primero no está llegando ni a los pobres ni a los más pobres. Hay un sector de pobres y más pobres que no les ha llegado nada. No se han tomado en consideración muchas cosas. Por ejemplo, si usted le da al pobre y al más pobre 760 soles mensuales, juntando las dos, la pregunta es, ¿y al pensionista cuánto más le dieron? A ese pensionista de 500 soles mensuales. Ni un real. Y son precisamente las personas vulnerables, las que tienen más riesgo de ser contagiados y todo eso. Ahí hay una,
5% de un techo hasta 1.500 soles. Lo que significa que le está dando por cada trabajador que tiene que pagar las empresas 600 soles aproximadamente. ¿No? Lo otro, ¿y a quién se lo da? Se lo da a los empresarios. Estos empresarios que han lucrado y que se han enriquecido durante veintitantos años de crecimiento y hoy no están en condiciones de pagar una planilla, un primer mes de emergencia. ¿Y cuánto suma eso? Eso suma una cantidad exorbitante, mucho más de todo lo que le dieron a los pobres y demasiado pobres. ¿Qué más se están dando? ¿Qué más se están dando? Por ejemplo, ahora dicen que pueden retirar de sus AFP 2.000 soles. Y ha habido hoy el debate en la Junta de Portavoces en relación a una propuesta para que se retire el 25% de su fondo. Sé que ha ido la ministra de Economía, el primer ministro, a convencer a los representantes ahí que eso no se puede hacer. Entonces vamos por partes. ¿De qué fondo estamos hablando? Estamos hablando de los descuentos que le hacen todos los meses religiosamente, todos los meses o semanas religiosamente a los trabajadores para hacer un fondo intangible para sus futuras pensiones. Primera pregunta, ¿de quién es el fondo? Es de los trabajadores. Y es intangible y no se tendría que haber tocado. No se ha tocado. Se ha repartido de acuerdo a las inversiones en AFP, lo que le llaman fondo 1, fondo 2 y fondo 3. También hay un fondo 0. Es una cantidad mínima o es una cantidad que no se toca o que no se pone en ninguno de los fondos. Da la casualidad que los que no se han invertido en ningún lado y que le llaman el fondo 0, ha tenido una rentabilidad chica, pero ha tenido rentabilidad. Mientras que las inversiones han perdido todas. Un total de cerca de 20.000 millones de soles. Si usted saca su cuenta que por mes hay descuentos o hay aportaciones de 1.000 millones, estamos hablando de 20 meses de aportación que han perdido. Dicen que eso va a rebotar después. Es una posibilidad. La ministra de Economía dice que va a rebotar y es una posibilidad, como hubo en la crisis anterior del 2008. Pero lo que no dice la ministra que fue una situación política distinta. Hoy la recesión es muy grande la que se viene y posiblemente no se recupere todo lo que se ha perdido. Y tampoco dice que eso se recuperó en el 2008, pero durante dos años. Entonces el trabajador tiene una disyuntiva, es una crisis económica espectacular, no puede salir a trabajar y tiene un fondo ahí que no lo puede tocar. Mi propuesta, la propuesta nuestra, la que tiene que ser más asequible, funciona a los intereses de los trabajadores, que ese fondo les pertenece a ellos y que deben tocarlo y deben tenerlo a su disponibilidad en los porcentajes que ellos mismos deciden. Entonces acá no es discutir si le dan el 25%, si le dan 2.000. Primero vamos a definir de los fondos. Esos fondos son de los trabajadores, les pertenece a ellos, y son ellos los que tienen que decidir. Ya veremos con qué criterio lo hacen, si pueden sacar el 5%, el 6, el 7, 8, lo que ellos crean conveniente. Esa es la gran discusión en relación a las medidas. En relación a las medidas de la pandemia, mire, la cosa es más grave de lo que hasta ahora se dice. Porque todavía no se han hecho las pruebas en algunos sectores donde es posible que hayan infectados en más proporción. Si no se explica, por ejemplo, en el caso de Lima. En el caso de Lima se habla de que en los distritos de Surco y en Miraflores hay 25 casos según el dato anterior. Y había uno en San Juan de Miraflores, en San Juan de Lurigancho y en el Rima. Y no es porque hubiera uno, sino que no hicieron las pruebas porque solamente habían 10.000. Ahora que han venido, que tienen que hacer en los sitios donde viven hacinados, ¿no? Donde no se puede guardar esa distancia que hablan, ¿no? Con el baño propio dentro del aislamiento y esas cosas, yo creo que va a subir la proporción. Entonces estamos hablando de una situación bastante seria, bastante seria. Otro punto más en relación
laboral en el Perú. En el Perú no se toma en cuenta, o el gobierno no toma en cuenta, que aquí hay 72% de informalidad. Gran parte de esos son los que trabajan hoy para comer mañana. Y a ellos no les está tocando. O hay gran sector que no se ha tocado nada. Por ejemplo, en Lima, o en el Perú, hay un millón de mototaxis. ¿Correcto? ¿A cuántos de los mototaxistas les ha tocado? No tengo la estadística, pero sí he tenido un montón de quejas de los de acá, de mi sector, que casi a nadie le ha tocado. Bueno, ese es el pantallazo de las medidas económicas que dice que están dando para enfrentar esta crisis. Congresista, en cuanto al tema del fondo de empleo, que le quiere cargar el lado a los trabajadores, como siempre. Como siempre. Ese es el asunto. Congresista, en cuanto al fondo de desempleo, ¿se va a tomar dinero de ahí? ¿Cómo va a ser la distribución? ¿O la recuperación en todo caso? El fondo de desempleo, van a dar un dinero, pero miren, acá hay un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia que suma arriba de 5 mil millones de dólares, que son precisamente para casos como este. ¿Cómo le van a dar? Yo no sé. Se lo están dando de una manera... Mire, tomemos las experiencias anteriores. Ustedes han sido damnificados recientemente las inundaciones. ¿A cuántos ocurrieron de los afectados? Del terremoto de Pisco Ica, ¿sigue todavía afectado o no sigue afectado? De las inundaciones del año 17, por la corriente del Niño. Recuerden que se gastó la plata, ¿se acuerdan de la casa de cartón que compraron con las inundaciones? Es decir, cada vez que hay una crisis espectacular como esta, una tragedia como esta, ¿no?, se toman las medidas llamadas de emergencia, gasto incontrolado de un dinero, ¿no?, pero que nunca va a donde tiene que llegar. Si queremos ir más atrás, si usted tiene idea, por lo menos debe recordar, aunque no tenga mi edad, pero a lo mejor su papá le debe haber hablado de lo famoso una reconstrucción del terremoto del 70, hace 50 años que lo tenemos. Sí, estamos por ahí, estamos por los 68 años, no se preocupe, congresista. Bueno, entonces se debe acordar de lo bueno de reconstrucción. Así es. Bueno, siempre la ponemos nosotros. Y siempre que hay una tragedia en nuestro país, un caso de emergencia, ya sabemos quiénes son los que se enriquecen y quiénes son los que lo protegen. Ahora mire, yo sé que ha habido una reunión con la ministra de Economía, el primer ministro y con la Junta de Portavoces. Y es un descaro que hayan hecho una sesión y la han convertido en privada, ¿no?, en secreto. ¿Cómo puede ser secreto para el país cuando se está discutiendo su futuro? Yo no sé qué cosas habrán aceptado, por qué lo han tenido que hacer en secreto cuando todo el mundo tiene que estar enterado de lo que está pasando con su plata, de las propuestas que tiene el presidente, el Consejo de Ministros y lo que está haciendo Acción Popular, que está manejando el famoso acuerdo de gobernabilidad como le da la gana. Bueno, ese es como yo veo las cosas. Finalmente, congresista, me gustaría una opinión, porque también lo ha aprobado el Congreso anterior, lo ha aprobado el Congreso actual, lo ha promulgado el señor presidente, la ley 3012, donde se le ha denominado Ley de Protección Policial. Rápidamente un comentario, por favor. Rápidamente un comentario. Mire, la interrogante es esto. En el fondo, ¿qué cosa es lo que está pasando en el país y qué es lo que viene? Viene una crisis espectacular, mucho más profunda de lo que se calcula. Cualquier economista serio está hablando de un decrecimiento de menos 4%. Ya eso que íbamos a crecer 4 ya pasó la historia, ahora vamos a decrecer 4. Y hay un montón de tareas pendientes y de reivindicaciones planteadas pendientes. Están las reivindicaciones del sector salud que están reclamando. Están lo de los maestros que están reclamando. Los pensionistas que estamos reclamando. Y ahora, ¿qué va a pasar después? Los estudiantes de las universidades que han logrado licenciamiento, son 177.000, y que han ofrecido reponer algunos en las universidades públicas, pero
pero que no le han asignado ningún presupuesto adicional para eso. ¿Qué quiere decir con esto? Que quiere decir que vienen momentos de tensión política en el país. Y con esta ley lo que han hecho es prácticamente bendecir a las fuerzas policiales para que hagan en el país lo que le da la gana, ¿no? Que hay que promulgar la ley, porque esto quedó anterior. Oiga, mire, han quedado un montón de cosas por promulgar y por discutir que ya se habían aprobado en comisiones y que nunca la ha hecho, pero parece que Acción Popular se está curando en salud, ¿no? Y aprueba esto, blindando prácticamente a la policía de los abusos, ¿no? Y quitando al Poder Judicial de toda autoridad para actuar sobre los excesos que puede tener la policía, que los conocemos por todos lados. Entonces, ¿por qué digo se curan en salud? Porque la gente va a salir a protestar. Y lo que vamos a tener es la permanencia y el blindaje que tiene la fuerza policial. Bueno, nosotros creemos que es una ley inconstitucional y vamos a someterla precisamente ante el jurado, ante el Tribunal Constitucional, ya tenemos las firmas, o ya nos faltan 2 o 3 firmas para hacerlo, pero queremos que se declare inconstitucional, porque es así, porque le están restando, negándole al Poder Judicial el abrir proceso a un policía que abuse del uniforme en contra de la ciudadanía, ¿no? Bueno, eso es la posición que tenemos y vamos a defenderla. Bien, congresista, habrá otra oportunidad para conversar sobre las reformas políticas que han quedado pendientes y en qué nivel se viene tocando comisiones. Estamos viendo, acá siguen siendo los partidos de alquiler, sigue habiendo la repartija en el Congreso. Ajá. Prueba de ello que mire usted quién tiene la comisión de fiscalización. Sí, mire usted quién tiene el presupuesto de la República, el hermano de Acuña acusado de corrupto. Plata como cancha, ahora me toca repartirla del presupuesto de la República. Bien, congresista, el tiempo nos ha ganado, como le había indicado, habrá otra oportunidad para conversar sobre esos temas. Saludos para todo Moquegua combativo. Gracias. Ya, gracias, congresista. Bien, amigos, ha sido las expresiones del congresista Enrique Fernández Chacón, quien de una u otra manera nos ha dado algunas luces sobre lo que verdaderamente está funcionando el Congreso de la República. Vamos a una pausa y retornamos, amigos. No se muevan. Hablemos sobre coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios. Y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113. Gerencia Regional de Salud Moquegua. Titúlate a nombre del Ministerio de Educación, Técnico y Logística y Almacén, Inventarios, Catalogaciones, Trámites Aduaneros, Control Patrimonial, Sistema Integrado Logístico, Técnico en Cosmetología, Colorimetría, Maquillaje Facial, Depilación, Manicure, Pedicure y Masaje, Cursos de Especialización, Computación e Informática, Asistente Contable, Asistente Administrativo, Secretariado Computarizado, Supervisor en Seguridad Minera e Industrial y Salud Ocupacional, Analista de Crédito y Cajero, Reparación de Celulares y Computadoras, Ventajas, 100% práctico, horarios al escoger, profesores con experiencia, aceptamos con validaciones, aprovecha los descuentos del 50%, Incoté, carreras cortas que sí te dan trabajo, ubícanos en el puerto de Hilo, en calle Moquegua 752, esquina Mariscal Nieto, teléfono 484249. Centro de Podología Clínica y Ortopedia, Piecitos Felices. Atendemos todo tipo de afecciones a los pies, con tratamientos personalizados y tratamientos láser. Trabajamos bajo normas de bioseguridad. Confeccionamos calzado y plantillas ortopédicas. Dirigido por la podóloga Edélida Dávalos Yáñez y por el podólogo Sandro Carpio Villarrubia. Visítenos en Tacna, Moquegua y en Hilo. Recuerda que nos encontramos en José Carlos Mariátegui, frente al Parque de la Mujer. Y ahora también
también en Galerías Malecón Costero, stand número 31, frente al Parque del Niño, Centro de Podología Clínica y Ortopedia, Piecitos Felices, especialistas al servicio de tus pies. En esta campaña escolar, volvemos con todo. Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2,000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Calienta Negros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda, 15 años y demás eventos sociales, donde encontrarás un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llama a los teléfonos al 053 48 3878 o al 953 616768, carretera Catacata sin número, Calienta Negros. Bien, amigos, estamos de vuelta en Agenda Regional después de estas precisiones sobre esta compensación económica a favor de los trabajadores, según ha señalado el presidente de la República. El congresista tiene sus opiniones al respecto y esperemos que ustedes saquen sus propias conclusiones, especialmente los gremios sindicales, quienes verdaderamente estarían analizando este tipo de acciones, como también la sociedad civil en su conjunto, sobre esta ley de protección a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Porque lo que sí es cierto, se vienen tiempos muy difíciles para el país y tantas reclamaciones que se tienen en el Perú,
ojalá, Dios quiera que no ocurra lo que estamos pensando o lo que era pues en la década del 70. Y hoy día ya salió el decreto supremo 053 que dice lo siguiente: Presidencia del Consejo de Ministros, decreto supremo que modifica el artículo 3 del decreto supremo 051/2020-PSM que prorroga el estado de emergencia nacional declarado mediante el decreto supremo 044/2020-PSM por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Este decreto supremo 053/2020-PSM nos dice la modificatoria. Modificatoria del artículo 3 del decreto supremo 051/2020-PSM. Modifíquese el numeral 3.1 del artículo 3 del decreto supremo 051/2020-PSM que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 3, inmovilización social obligatoria. 3.1, el modificado. Durante la prórroga del estado de emergencia nacional se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en su domicilio rige desde las 16 horas hasta las 5 horas del día siguiente, en estos tres departamentos que hemos señalado en la lectura anterior. Y el artículo 3, inmovilización social obligatoria, el 3.4. El personal de prensa escrita, radial o televisiva, solo para el desarrollo de sus actividades, podrán trasladarse durante el periodo de inmovilización social obligatoria, siempre que porten su base personal laboral, su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su documento nacional de identidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, una serie de, como han señalado, hay que ajustar más porque la gente no está obedeciendo y tenemos que proteger de esta epidemia que ha invadido no solamente el país, sino América Latina. En esas circunstancias, hay quienes están pensando un poco más allá de qué se está preparando. ¿Qué queremos? ¿Queremos así, amigos, ser un poco, un poco avizoradores, un poco realistas de lo que se ha construido desde las grandes agencias de comunicación social del mundo y para el mundo, que esta epidemia nos está llevando cientos y miles de muertes? Y esto ha generado que los países tengan la posibilidad de generar este tipo de emergencia, llegando al extremo del estado de excepción, el famoso toque de queda, que ya mucha generación seguramente no sabe qué es vivir en estado de emergencia. En el momento que la dirección de la región, de la provincia, sea asumida por el comando político-militar y la democracia queda a un costado. Y por lo tanto, es tiempo que empecemos a entender este proceso, que empecemos a relacionarnos un poco mejor frente a toda esta ola de protestas que seguramente se van a levantar. Como dijo el congresista, hay cientos y miles de padres de familia y alumnos que han sido engañados por diferentes universidades que a la fecha no han logrado su licenciamiento. Y para ello, seguramente que va a brotar, que es lo clásico, ¿no? Porque la Constitución también lo ampara, que el pueblo tiene derecho a la protesta, y las protestas a veces nos van a paralizaciones generales, y estas paralizaciones generales dejan un poco
de producir el país, de generar lo que se ha perdido en esta emergencia sanitaria. Entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Y para eso ya tenemos preparado un decreto que protege, ¿no? Así es que todo el mundo a obedecer, de lo contrario, será puesto preso. Ya no porque hubo desobediencia civil, porque no quiso estar en la casa, porque se salió a jugar el fulbito, porque llevó al mascotita a pasear a la plaza, ¿no? A la plaza ahí, al parque, y termina siendo reprimido, indicándole de que está atentando contra la salud de los demás, es decir, el código sanitario, que eso es cierto en estas circunstancias. Pero cuando entremos a una recesión y cuando ya no tengamos ni siquiera este beneficio de nuestro propio dinero, de la AFP, de sacar 2.000 soles, después 2.000 soles, cuando ya no haya la bolsa de subsidios de parte del Estado, cuando no se pueda dar este 35% a los que ganan menos de 1.500, y todas esas tingencias que por ahora el Estado está asumiendo, y asumir esta responsabilidad de emergencia le va a costar que las arcas del Tesoro Público estén vaciadas, entonces el decrecimiento económico va a ser terrible. Y a ello vamos a tener que apelar, pues, a las mineras, al gas, a la venta de los recursos naturales. De una u otra manera el Estado va a tener que hacer, pues, cualquier cosa con la finalidad de que el pueblo tenga trabajo, tenga liquidez, exista, pues, el mercado, al menos local, abastecido con los artículos de primera necesidad. Y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar orgánicamente en qué medida nos relacionamos, reconstruimos el país. Porque yo considero, sinceramente, con esta emergencia que hemos vivido, un poco se nos ha disciplinado. Ahora respetamos, nos salimos, caminamos con la máscara, nos identificamos, no nos molestamos, hay menos tráfico, menos humo, menos basura en las calles, ¿no? Pero eso nos ha llevado ¿a qué? A que se paralice la producción, a que este puerto que todo el mundo soñaba de que debe ser un puerto turístico, no vamos a tener, no va a haber el turismo. Este puerto que se perfilaba en otras acciones que el Estado iba a hacer, iba a cumplir, no va a tener dinero, no lo va a poder hacer, va a tener que recurrir a las empresas imperialistas, va a tener que recorrer, no sé si en esta, en este río revuelto, Odebrecht vuelve a levantarse como el ave fénix, a repatriar el dinero, a buscar nuevos congresistas, porque estamos cerca a la próxima elección. Ya no pasa nada, no falta nada, perdón. Pero sin embargo, ¿cómo está quedando el país? ¿Y quién nos va a venir a ofrecer el oro y el moro en calidad de presidente de la República? ¿Qué partido político a la fecha tenemos que orgánicamente tiene un proyecto de nación, que tiene un proyecto de Estado, que tiene un proyecto de reencuentro entre todos los peruanos para que juntos podamos trabajar y sacar al país adelante, dejando a un costadito de repente las reivindicaciones, o transando, o negociando sobre las reivindicaciones, al mismo tiempo también negociando con las empresas, las grandes empresas que están acantonados en el país? Pues ellos también tendrán que ajustarse un poco las correas, tributar más, dejar las exoneraciones, y posiblemente regidores, consejeros, presidentes regionales, alcaldes, bajarse el sueldo, congresistas, grandes funcionarios, de ganar un inmenso dinero, pues también que sean un poco comprensibles frente a la crisis que estamos viviendo. De lo contrario, la pobreza no va a ganar. La miseria peor, y ya todo el mundo, ya no va a haber ni sector medio, porque si este país, mucha gente, mira Chile, ¿cómo Chile? ¿Por qué Chile? Hasta la anchoveta se va a Chile, fíjense, ¿cómo admiramos a Chile hasta en eso? Chile se paraliza, puede soportar una huelga de un mes, dos meses, porque son organizaciones sindicales, y el país, la gran mayoría, casi el 80% somos informales. Todo el mundo vive el trabajo de hoy para comer mañana.
¿Qué paro va a hacer contra la AFP? ¿Qué paro va a hacer contra la universidad? ¿Qué paro va a hacer contra el Estado o contra determinada empresa? No lo va a hacer. Lo hará por 2 o 3 días y después tiene que salir a trabajar. Porque si no, ¿de qué vive? Y si a ello le sumamos los grandes intereses que cobra la banca privada al pueblo, entonces la cosa se agudiza. La recesión nos va a ganar. Algo así como decía la señora Rosa María Palacios en uno de sus comentarios, que estamos en un edificio donde hay una vitrina, adentro está un machete, pero está un vidrio que lo separa. Y en esta desesperación que estamos y en esta situación crítica económica, lo que estamos haciendo, vamos a hacer como los bomberos, romper el vidrio, sacar la manguera, sacar todo ahí para auxiliarnos. Pero después que nos auxiliamos, nos gastamos el dinero, hacemos todo lo que vamos a cobrar de la AFP, etcétera, esta compensación económica que ha señalado el presidente de la República para los peruanos, para los más vulnerables, ¿quién va a romper, quién va a reponer el vidrio? ¿Cómo vamos a nuevamente la manguera enrollarlo y dejar el vidrio ahí y el extintor ahí adentro? Esa emergencia, algo así nos explicaba o explicaba la señora Rosa María Palacios en un comentario que el día de hoy tuve la oportunidad de escucharlos. Entonces, amigos, estamos avisados, hagamos las cosas bien, seamos serenos, tranquilos en nuestras decisiones, evaluemos si es posible o no es posible sacar todo el dinero de las AFPs, la mitad, 20%. Claro que el congresista dice que no me pueden obligar a sacar 2.000 y mañana 2.000. Es mi dinero y yo decido si saco 10%, 5% o cuando deseo sacar. Pero tampoco es así. Todo el mundo se ilusiona con el dinero. Y después, ¿no? Ya los años avanzan, ¿no? Ya no vamos a poder tener la posibilidad de trabajar ni de vigilante en determinado lugar, porque no hay fuerzas, porque no se mira, porque no puedo estar parado 24 horas, porque no podemos estar con el uniforme, etcétera. Entonces, amigos, tenemos que reflexionar en estos temas. Tampoco se trata de hacer alarde de que estamos yendo al fatalismo, que ya llegó el apocalipsis y por lo tanto aquí sálvese quien pueda. No, lo que nosotros tratamos de hacer en el programa es un poco avizorar el panorama, avizorar el futuro para tomar medidas preventivas, para reflexionar lo que está haciendo y si estamos cometiendo torpezas tenemos que detenernos para corregirnos. Porque si no nos corregimos, si no nos detenemos, seguimos avanzando, ¿no? Rompemos el vidrio, corremos como el caballo, rompemos la barrera, saltamos el túnel o el puente y después no sabemos dónde vamos a caer. Y si nos caemos, ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Vamos a gatear? Pero ya vamos a estar pues accidentados, con una pierna menos, el brazo quebrado y tantas hematomas en el cuerpo, no vamos a poder pararnos muy rápidamente. Y así como vamos, nuestra economía tiene que ser protegida desde el Estado. Pero todos, no solamente los trabajadores, también las empresas y el Estado, ¿no? En esta compensación económica a beneficio de los trabajadores, la Confie no dice absolutamente nada, los bancos no dicen nada, pero sí en épocas de campaña corrían con maletines, con loncheras a los politiqueros. Y ahora, ¿dónde está su solidaridad? ¿Dónde está todo el dinero que ellos han ganado? Entonces es tiempo de compartir, es tiempo de ubicarnos en un contexto abierto, de concertación, ¿sí?, con la finalidad de que todos podamos salir bien y verdaderamente dejarles algo a nuestros hijos, no en el marco del desarrollo sustentable, sostenido, porque ¿de qué sostenibilidad, de qué sustentable vamos a hablar cuando nuestra economía, esta emergencia nos está obligando al presidente a que saque dinero del tesoro público y el crecimiento económico cómo se viene? Y la recesión no solamente va a ser para el país, ¿eh? Ojo. La recesión va a ser a nivel de América Latina y mundial. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está la China? Son potencias. Pueden levantarse muy rápidamente, pero nosotros para levantarnos, si ellos se levantan en 10 años, nosotros nos vamos a levantar en 100.
Y siempre han ponido de ejemplos, ¿no? Mucha gente ponía de ejemplos, los politiqueros, algunos científicos han puesto o decían la China después de, perdón, el Japón después de Hiroshima, cómo se levantó, cómo creció ese pueblo, cuántos años. ¿Cuántos años? Y ahora, ¿cómo estamos? Y nosotros, ¿en cuántos años nos vamos a levantar? Vamos a fijar, ¿no? Chile, ¿cómo en Chile? ¿Por qué Chile? ¿Cómo así Chile? Tanto que admiramos a Chile, por mirarlos a ellos, la anchoveta se nos escapa, también se va a Chile, para que miren, la anchoveta del Perú también está en Chile. No. Por eso, amigos, son reflexiones que nosotros hablamos, no hay ninguna... ningún mal comentario, malintencionado, no somos negativos, como nos han dicho ayer una persona, nos llama por teléfono, ay, usted es muy negativo, no somos, somos realistas, porque sabemos que la realidad se construye, la construyen otros intereses, y esa realidad que se construye o la construye, hace el delirio social, y ahí viene, ¿qué viene de ahí? La angustia, el pánico, el terror, la desesperación, y eso no queremos. No queremos pánico, no queremos que la gente se aflija. La Biblia habla de la aflicción y también habla de las pandemias y las pestes. Habrá una oportunidad para conversar de tema sobre la angustia, como también las pestes. Amigos, esto ha sido todo por hoy, nos despedimos hasta el día de mañana, siempre a las 4 de la tarde en Agenda Regional. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.